Soy el teniente coronel Iván Camilo Corredor Cárdenas, comandante del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario número 2, ubicado en Chaparral, Tolima. En el 2024 hemos logrado grandes avances y aportes a la comunidad. En el municipio de Planadas, más exactamente en las veredas de Marquetalia, La Unión y Peñarrica, hemos logrado la liberación de más de 34 mil metros cuadrados libres de sospecha por contaminación de minas. Nuestros desminadores hacen una labor importante, pero de igual manera aportan al mantenimiento de las vías y a la adecuación de escuelas y de carreteras que se encuentran en esos sectores. De igual manera, en el municipio de Chaparral, en las veredas de San Fernando y Alto Ambeima, se han liberado más de 25 mil metros cuadrados y la destrucción de tres artefactos explosivos. Un pilar importante dentro de nuestra brigada de minado humanitario es la educación en el riesgo de minas, ya que entendemos y sabemos que este flagelo no diferencia entre los militares y los civiles y ha sido un gran riesgo para nuestra comunidad.